De todas maneras, vamos ahora a cambiar de tema. Seguimos, eso sí, ligados al tema de la salud porque colapso, la verdad, ese es el concepto que más se repite a esta hora en el Centro de Referencia de Salud de Maipú. En ese centro asistencial, más de 20 pacientes esperan desde el fin de semana ser trasladados al Hospital del Carmen en la misma comuna y no pueden hacerlo. María Paz López nos explica por qué, porque este Hospital del Carmen está recién inaugurado. María Paz, ¿qué pasa? Hola Catalina, Francisco, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, una situación bastante compleja en la que se vive en el Centro de Referencia de Salud de Maipú. Esto porque desde el día jueves existen 22 pacientes que debieron ser hospitalizados en los box de urgencia, un box que son de atención primaria y en la cual un paciente no debería estar más de 8 horas. Es por esto que los funcionarios del CRS de Maipú decidieron paralizar sus funciones durante esta jornada para exigir también que los pacientes tuvieran el derecho de ser trasladados hasta el Hospital El Carmen, como tú decías, Catalina, que ya fue inaugurado hace un par de semanas. Lamentablemente, a raíz de estos cambios, el hospital no está 100% funcionando, por lo que algunos pacientes debían ser trasladados hasta la posta central. Nos decían los funcionarios que una vez que quisieron hacer estos traslados, no se les permitió esto porque la posta central, dicen que ya en la comuna de Maipú existe un hospital que pudiera recibir a estos pacientes. La verdad es que los familiares estaban bastante afectados con esta situación. Esto porque algunos, les decía, están desde el día jueves en estos boxes de atención primaria, donde tampoco tienen todas las facilidades para poder permanecer junto a sus familiares que están enfermos. A raíz de esto, entonces, los familiares decidieron paralizar sus funciones y los funcionarios, por supuesto, y dicen que en el Hospital del Carmen las cosas no están funcionando como deberían ser después de haber sido inaugurado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y también por el ministro de Salud, quienes llegaron incluso este lunes para ver a los primeros pacientes hospitalizados. Nosotros conversamos con los familiares que estaban bastante molestos y pedían que por favor se realizaran estos traslados para que estos pacientes pudieran ser atendidos de la mejor manera. ¿Qué le parece que en el nuevo hospital El Carmen dicen que no existen los insumos suficientes como para trasladar a los pacientes de acá del CRS hacia allá? A mí, yo he venido toda la semana pasada a confirmar distintas horas, porque yo tengo glaucoma, tengo muchos problemas y tampoco, también me mandaron allá que me atendieran y después no me atendieron, me atendieron aquí. Entonces uno tiene que andar como la pelota de fútbol. Ahora allá dicen que no hay especialistas, no, ni que la gente... Parece que inauguraron a la rápida, ¿no? O sea, anda al lote, o sea, una falta de respeto. Nos dijeron que durante la tarde o durante la noche la iban a trasladar. Todavía no pasa nada. ¿Qué les han dicho? Que tenemos que esperar que probablemente mañana. Claro. Imagínense, ¿por qué razón? Porque no hay ambulancias. Pero no hay ambulancias. No tienen la opción de pedir una ambulancia particular. Particular. ¿Cómo es eso? Y no tenemos plata para pagar una ambulancia particular, que sale 50.000 pesos de aquí a la posta central. Fue una farsa, una falsa total. Mire, si no tienen insumo, no hay ni siquiera profesionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De inauguración de qué? Una falsa, pues, si no mentira, no sé, si eso, pero eso de la inauguración fue desde un principio, que nunca se supo que no habían profesionales. Y acá ya no existe la capacidad tampoco para seguir atendiendo pacientes. Claro, exactamente, sí. Ahí lo decían los familiares, solo existen dos ambulancias que pueden hacer los traslados hasta los distintos centros asistenciales, que no sean en la comuna de Maipú. Lamentablemente, incluso los funcionarios de este establecimiento nos comentaban que las ambulancias incluso ya están en muy malas condiciones y eso también hace que los traslados se demoren mucho más de lo que debería demorarse un traslado de un paciente a otro centro asistencial. El Centro de Referencia de Salud de Catalina, Francisco, debe ya completar este traslado hacia el Hospital El Carmen ya el 31 de enero. Es por eso que los funcionarios también aseguran que este traslado se ha hecho demasiado tardío y que por esa razón los pacientes han tenido que ser hospitalizados en estos box de atención primaria. Conversamos también con los dirigentes de los funcionarios del CRS y esto fue lo que nos contaron. Sí, tenemos pacientes hospitalizados ya del día jueves. Está toda la parte de urgencia colapsada, digamos, donde están los pacientes, ya que el servicio hospitalizado que existía acá en el CRS fue trasladado al hospital, pero raramente ahora ellos no quieren recibir los pacientes. Estamos con dos ambulancias que están ya poco menos que caminando a empujones y tampoco podemos traer a los pacientes a la posta central.
Paralización que, por supuesto, tiene como meta poder trasladar a estos pacientes y que reciban la atención que necesitan en el centro de salud del Hospital El Carmen, que fue inaugurado hace muy pocos días. Lamentablemente, las inauguraciones, nos decía, las personas del servicio de salud no se hacen todas de... pero de a poco se van implementando los servicios. De hecho, el día de mañana ya va a estar operativa la unidad de pacientes críticos y de aquí a finales de enero debería estar la unidad de pediatría infantil y también la unidad de urgencia de adultos funcionando, una situación que es bastante compleja para todos los pacientes de esta comuna que llegan para ser atendidos en estos lugares. La verdad es que yo les comentaba, es una situación bastante compleja, pero que durante estos últimos minutos ya tuvo algunas respuestas por parte del director del hospital, el Carmen, que habló con el director del CRS y aseguró que iban a poner camas adicionales en el servicio de salud de adultos del Hospital El Carmen para poder recibir a estos, a estos 22 pacientes que ya llevan desde el día jueves hospitalizados en el CRS. Conversamos con él y esto fue lo que nos contó. Bueno, hoy día tuvimos una situación muy puntual que se da justamente en esta época en que el CRS está siendo traspasado su traslado a las nuevas dependencias del Hospital El Carmen. Sumado a eso, hay una saturación en estos días, cosa que no ha habido en los últimos años dentro del CRS. Por lo tanto, ambas situaciones han producido tal vez algún grado de dificultad. Esa dificultad ha sido solucionada hace un par de horas en una entrevista con el director del Hospital El Carmen, en donde se me ha dado la seguridad de que la hospitalización de aquellos pacientes que ustedes me señalan está superada con una ampliación de camas en el Hospital El Carmen. Durante esta jornada, entonces, Catalina, Francisco, ya deberían ser comenzados a ser trasladados estos 22 pacientes hasta el Hospital del Carmen. Y la situación de las ambulancias, dicen que se van a implementar dos ambulancias más de un servicio externo para poder hacer entonces estos traslados con mayor premura a quienes lo necesiten y, por supuesto, ya para la tranquilidad de los familiares de estos 22 pacientes que entonces ya deberían salir durante esta jornada desde el CRS a otros servicios asistenciales. Catalina, Francisco. Ojalá que así sea, María Paz, que se solucione durante la tarde este problema. Hacemos un corte en ahora.